Visiones Sonoras lleva 8 años. Se enfoca básicamente en cuáles son los usos actuales de la tecnología para la música. Surge con el apoyo de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, hace 8 años. En 2006 se crea el CEMAS y a finales del 2006 decidimos que Visiones Sonoras se suceda también en Morelia. Y otras y más instituciones se han ido como subiendo al barco, desde las embajadas de España, de Austria, el Instituto Goethe, por supuesto el British Council, la misma UNAM, que a lo largo de los años de diferentes maneras nos ha ido apoyando, por supuesto la Secretaría de Cultura y el CONACULTA y el CENART. I think it's really the good size for a festival. I was already in festivals that are much bigger, but there you just don't, you run away, you know, you don't run in each other. And here you just meet everybody, you talk with everybody. And then what's very nice is with these talks, you listen to each other. La idea es que Visiones Sonoras se convierte en el escenario o el espacio anual de 4 días de intensidad en donde se presentan la gran mayoría de las obras que el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras encarga. Y se vuelve de alguna manera como el ciclo final o la actividad final del año administrativo con respecto a los resultados, a la presentación de lo que en este ciclo anual el CEMAS ha podido ofrecer en el ámbito del fomento a la creación, de la investigación y, por supuesto, de la formación de los espacios académicos y de vinculación para que jóvenes artistas mexicanos y extranjeros se puedan conocer entre sí y crear estas redes de conocimiento que son el objetivo final del festival, ¿no? Esta cuestión de destinar el presupuesto para traer 40 becarios de todo el país, becarios internacionales. Pero hemos tenido, no sé, casi 300, calculo, en los 8 años. Es una oportunidad maravillosa para conocer gente que está haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Y me pareció un lugar muy importante donde se generan, digamos, proyectos bien interesantes de investigación y producción y difusión de, digamos, de las artes sonoras y de la música electroacústica, ¿no? Al ser más Visiones Sonoras que un espacio internacional, pero también da un peso muy importante a la cuestión nacional. Hay un espacio académico de discusión en donde músicos, tanto compositores como intérpretes, exponen sus hallazgos que se relacionan mucho con investigación con nuevas tecnologías, investigación en general con todo lo que significa ser un intérprete contemporáneo que está innovando con sus instrumentos. De lo que se trata, pues, es de lograr tener una perspectiva multi, inter y transdisciplinaria de lo que es el arte y la música contemporánea. Visiones Sonoras es un festival muy importante porque justamente le da un lugar sustancial a la construcción del sonido. En un mundo en el cual estamos más bien inundados en lo visual, en la abstracción visual, ellos hacen una apuesta sustancial a la abstracción sonora. Y bueno, lo veo un poco como un hijo de 8 años. Está en el momento en el que le interesa de todo y se tiene que consolidar y empezar a enfocar en tener una disciplina anual que lo convierta al festival en una cita para que los interesados se lo guarden en su agenda como sucede en otros festivales. Thank you.
Thank you.